Ser lo contó. Contó que varios encapuchados la amenazaron a las puertas de su casa y también dice que le pegaron en vísperas de declarar sobre la actuación, acuérdate, de tres funcionarios que habían reducido a un interno en esa misma cárcel. La SER, de hecho, vio aquellas imágenes, las dimos en exclusiva, y de hecho los funcionarios están apartados. Pero ahora resulta que la directora o la subdirectora se inventó esa agresión que ocurrió fuera de la cárcel y que, según la Guardia Civil, ha sido todo mentira. Vamos a ver lo que hace la prisiones. Está intentando confirmar esa noticia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y probablemente será expedientada. Y vamos a ver qué hace el gobierno, que en su momento se sumó a las manifestaciones en favor de esta mujer que ahora parece haberse inventado esta agresión. En fin, son las 9. No ha podido saber la cadena COPE. La Guardia Civil ha detenido a la subdirectora de seguridad de la cárcel de Villena. ¿Te acuerdas? Había denunciado unas agresiones en plena calle, en la puerta de su casa. Pues cuidadito que hay tema. Detalles, Juan Baño, buenas noches. Buenas noches, Ángel. Efectivamente, aseguró esta mujer haber sido agredida por 4 o 5 encapuchados a las puertas de su casa en Benidorm el pasado 6 de septiembre. Eso con una advertencia. Ojo con lo que declaras mañana. Al día siguiente, efectivamente, tenía que comparecer dentro de la investigación que se sigue contra 3 funcionarios de prisiones que presuntamente habrían maltratado a un preso durante una maniobra de reducción. Ese momento fue grabado por las cámaras de seguridad del centro y las imágenes difundidas. La custodia de esas imágenes corresponde a la subdirectora. Ahora fuentes de la investigación confirman a COPE su arresto. Ha quedado en libertad tras prestar declaración. Se le investiga, nos dicen estas fuentes, por una presunta simulación de delito. Se da la circunstancia de que el preso reducido en aquella maniobra en Villena intentó agredir días después sexualmente a una mujer en Tarancón tras quedar en libertad y arrebatarse él mismo la pulsera telemática que portaba. De nuevo preso en la cárcel de Cuenca, intentó degollar con un cristal al jefe de servicio enviándolo al hospital con una tajada en el cuello. Joder, ¿cómo están las cabezas? Gracias, Juan. Gracias a ti.